Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad. Tenemos a un expositor de lujo con un tema que nunca pasará de moda y siempre es bueno tenerlo presente. Y que a veces lo olvidamos, a pesar de que es algo cotidiano, lo olvidamos muchas veces en nuestra práctica diaria. Entonces, vamos a empezar con los avisos parroquiales. Recordarles que estas son las redes sociales que estamos manejando a través de SADEA, para que las visiten, nos sigan, interactúen con los tweets, con los posters que estamos haciendo en cada una de ellas, que eso nos da visibilidad como sociedad ante los medios y también con base a eso nos miden a ver qué tanta importancia y qué tanta aceptación e interacciones tenemos en el medio. Entonces les queda ahí están los canales también de atención, cuando es que tengan alguna duda, ahí están, siempre van a ser Viviana y Andreina pendiente de lo que necesiten. Volver a recordar el fondo de solidaridad, cada vez que ustedes tengan una incapacidad, la pueden tramitar a través de SADEA, Andreina y Viviana les ayudarán con los trámites y se beneficiarán pues de este fondo que es para todos nosotros. Sigue, André. Listo, también además del fondo de solidaridad, el fondo de educación, cualquier estudio, especialización, maestría, doctorado, todo lo que sea formación y educación médica relacionada a la anestesia, bienvenido sea y SADEA los apoya. Como las condiciones siempre han estado en la página de SADEA. Si tienen alguna duda, comuníquense también con Andreina, con mi persona, con Sebastián, cualquiera de nosotros les brindará el apoyo y eso es para ustedes también. Recertificación, esa es la cantaleta de todas las charlas. Tenemos que apostarle a esto, tenemos que seguir despertando ese espíritu, esa que nos despierte esa llama que tenemos que recertificarnos. Hoy en día es voluntario, pero en el futuro esto va a ser algo a lo que vamos a apostarle y en un futuro va a tener que ser algo que tenemos que hacer todos. Entonces, poquito a poco vamos familiarizándonos, vamos adelantando, vamos a hacer campañas educativas. Dentro de poquito tendremos una actividad solo enfocada en recertificación, porque a esto tenemos que aportarle como sociedad y como gremio. Las mismas reglas de siempre. Cámara y audio apagados, por favor, identificarse y inscribirse para recibir su certificado de asistencia que le dará puntos para lo de recertificación. Bueno, no siendo más, vamos a arrancar. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Luis Fernando Botero, conocido por todos, un expositor de lujo, profesor de casi todos nosotros, podríamos decirlo. Profe es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en anestesiología también de la Universidad Pontificia Bolivariana, hizo su fellow en neuroanestesia en Francia y actualmente es el coordinador de anestesiología en el Instituto Neurológico de Colombia y neuroanestesiólogo en la Clínica Auna Las Américas. Además de eso, es docente de los tres posgrados de anestesia que hay en la ciudad. O sea que es conocido por todos y por todas aquí en este medio. Entonces, no siendo más, profe, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir con nosotros este tema que usted, desde que estamos rotando con usted, nos los enseña y nos hace tomar conciencia de esto. Y esperamos que esta actividad sea pues del agrado de todos y que todos la aprovechemos. Papi, ¿qué es la sanción de crimen? Bueno, Quique, muchas gracias y gracias a todos por la asistencia. Espérate, Andreina, yo miro. ¿Me decís si se ve? Sí, profe, la estamos viendo. Están viendo. Y ahí se ve pantalla total, ¿sí? Sí, señor. Sí, doctor.
Gracias. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación de SADEA y gracias por la asistencia. Cuando la Junta de SADEA, en representación pues, de Quique y Sebastián Munera, hacían una encuesta a los de neuroanestesia, cuáles serían los temas, yo no coloqué ninguno de neuroanestesia. En principio, sino que coloqué pues, relajantes neuromusculares y normotermia y etcétera, otros. Este tema de la normotermia perioperatoria compete a todos en el sentido de que todos los pacientes también tienen cerebro, pero compete también en el sentido de que si tenemos las bases para poder hacer una buena anestesia, es por aquí, por, creo yo, por donde debemos de empezar, por los signos vitales. El objetivo es netamente convencerlos de que la hipotermia existe, es que es dañina, que es un elemento dinámico, que es predecible en su ocurrencia, es prevenible, medible, tratable y que la prevención es costo efectiva. Una cosa tan sencilla como esto. Conflicto de interés, como ustedes ven, no tengo ninguno. Esto es lo que debemos de procurar que no ocurra, posiblemente con bastantes abrigos como tiene el señor, tenga menos hipotermia. Pero esto se vuelve, va desde la parte fisiopatológica hasta la parte humanística y ética. Voy a empezar por lo último, por las conclusiones, o sea, por las consideraciones. Y es que la temperatura es un signo vital, la normotermia y la hipotermia es predecible, la hipotermia causa daño, es prevenible y tratable, hay que medirla para poder saber en dónde estamos parados y poderla tratar. Poderla diagnosticar, existen los medios para el manejo, es costo efectivo y muy costo efectivo, la prevención y el tratamiento generan valor agregado a la atención que nosotros damos, habría que discutir en otro escenario si es una complicación o es un evento adverso, un paciente hipotérmico, y pues habría que mirar también si nos comparan con el piloto, posiblemente también nos podríamos comparar a un chef, si tiene frío el paciente, pues yo propongo que le va a ir, o podemos predecir que le va a ir mal. Es una, el manejo de la normotermia es un, está, o el evitar la hipotermia y llegar a la normotermia tiene una clase nivel, clase 1, nivel B. Es un estándar de cuidado perioperatorio, es un estándar, no es una guía, no es una opción, se ha convertido a nivel mundial en un estándar perioperatorio. No es, a veces en algunas partes del mundo no es una elección y una decisión opcional. Incluso en algunas otras partes del mundo le pagan a la institución si el paciente sale normotérmico de cirugía y todo en todo su entorno y en todo su transcurso de su hospitalización. Entonces, se convierte obviamente en un estándar de cuidado. Si hay normotermia, hay un buen resultado y un buen desenlace y obviamente estamos hablando de que el paciente va a estar seguro. La hipotermia está definida como un paciente como cuando tenemos menos de 36 a nivel perioperatorio y llega a ocurrir hasta el 70% de las unidades de cuidado posoperatorio o en sus horas siguientes a la cirugía, aún sin estar en la unidad de cuidado posoperatorio. Miren cómo pierde, y esta es una gráfica pues, de Miller, del libro clásico de anestesia, cómo perdemos calor cuando estamos en la cama de cirugía. Perdemos por radiación, por convección, por conducción, y por evaporación. Estamos sobre una cama fría, el ambiente es frío, o el aire acondicionado, y al respirar también perdemos calor. Normalmente nosotros mantenemos una temperatura corporal
a expensas de una temperatura central, pero cuando empezamos la anestesia, hacemos vasodilatación con los medicamentos que colocamos. Ya el paciente está frío. El paciente viene frío desde preparación, por algunas razones que tal vez más tarde podamos mencionar, entra a enfriarse en el quirófano y ya empezamos la inducción, y la inducción hace que todo haya una vasodilatación periférica y perdemos calor. Entonces hay un descenso tan importante como hasta 1.6 grados en la inducción anestésica. Entonces ya estamos en pérdida con ese paciente, en el sentido de que hay que primero saber en qué temperatura está y evitar que se enfríe y empezar un proceso de calentamiento. Los riesgos, factores de riesgo son varios, pero yo quisiera, pues, donde la literatura hace énfasis en que son los pacientes ASA 2, 3, 4, etcétera, y los pacientes que tienen ya una hipotermia al entrar al quirófano o en el preoperatorio. Cuando empezamos a hacer una anestesia combinada, es decir, aquel paciente que tenía anestesia general y le empezamos o iniciamos una anestesia conductiva, o tiene una raquidia y lo volvemos general, en fin, miles de situaciones que puede vasodilatar mucho más al paciente y pierden más calor. Las cirugías intermedias o mayores y otras patologías como la desnutrición, la diabetes, etc. Esta diapositiva, y aquí me voy a detener un poco, es clásica del doctor Daniel Sessler. Doctor Daniel Sessler es el abanderado del estudio de la hipotermia y normotermia perioperatoria en el mundo, además de otros, pero es él principalmente el que jalona toda esta investigación. Y fíjense, por ejemplo, que la infección quirúrgica es tres veces más en los pacientes que son hipotérmicos cuando se comparamos con los normotérmicos. La duración o estancia hospitalaria es mayor en los hipotérmicos. Hay más ectopias ventriculares, hay más eventos ventriculares o miocárdicos. Si vemos a nivel de los relajantes neuromusculares, entonces estos medicamentos duran más en estos pacientes hipotérmicos, por lo tanto se vuelven menos predecibles a veces de lo que son, en función de otras variables como el tipo de paciente, el pH, etcétera, y la dosis, ¿sí? Miren, por ejemplo, cómo la recuperación también es más larga en los pacientes hipotérmicos que en los normotérmicos. Y cuando se mide norepinefrina, es también mayor esa concentración de norepinefrina y mucho mayor en los pacientes fríos, que estén en frío. Y un elemento muy importante, porque tiene que ver con la parte, diríamos, de humana, y ahorita vamos a ver algún estudio de las enfermeras de anestesia en Estados Unidos, y cómo el disconfort es muchísimo más en los pacientes que están hipotérmicos, con una P pues, significativa. En los pacientes obstétricas, la hipotermia, o mejor dicho, en los niños ya fríos, pues obviamente lleva a un incremento en el aumento, en incidencia del síndrome de distrés respiratorio y en la hipoglicemia, y esto lleva a más morbilidad, más mortalidad, principalmente si son pretérminos y de bajo peso. Es decir, en un paciente, al reducir la hipotermia, se mejora la acidosis y por lo tanto mejoran los resultados. Miren, por ejemplo, también cómo el paciente hipotérmico en la línea amarilla de abajo se demora hasta 3 horas, 4 horas a alcanzar un nivel normotérmico. Esto a ver, nos cuestiona porque hay pacientes que salen de pronto muy bien desde el punto de vista hemodinámico y ventilatorio, pero todavía tienen disconfort de temperatura, están hipotérmicos. Al pasar de las unidades de cuidado posanestésico a hospitalización, incluso para su casa cuando lo van en silla de ruedas todavía, y algunas veces lo vemos, tienen frío. Producen alteración cerebral, aunque esta diapositiva la quise traer así literalmente,
Allá hay, y es en animales, ya hay estudios en humanos donde la alteración de la proteína tau cerebral se genera una agregación de esos microtúbulos y por lo tanto va a producir una alteración cerebral en el ser que se está midiendo. Y eso lo vemos y cada vez más hay estudios en los adultos mayores que el frío está ligado a la alteración cognitiva inicial después del posoperatorio. Igualmente, los pacientes que son más fríos, que tienen más hipotermia en el intraoperatorio, tienen más riesgo de generar úlceras de presión. ¿Y qué decir del monitoreo intraoperatorio que tiene que ver con el paciente neurocrítico? Cada vez se hace un monitoreo neurológico intraoperatorio para ciertos procedimientos cerebrales y medulares, vertebrales. Y si el paciente está frío, pues entonces no vamos a poder obtener la mejor señal para este monitoreo. Y puede alterar tanto la latencia como la amplitud de esa onda y nos genera un problema de interpretación y de pronto de aplanamiento que nos aleja de lo que está sucediendo a nivel medular y precisamente por eso le estamos haciendo monitoreo intraoperatorio a ese paciente. Entonces, y la hipotermia o la temperatura no es una cosa que se pueda graduar tan fácil como la presión arterial. Cuando un paciente está hipotenso, pues lo solucionamos con vasoactivos y de pronto obtenemos el objetivo de una manera rápida. Pero la temperatura no es de voltear o de graduar algo tan rápido, sino que si un paciente está frío, diríamos hasta, como decimos por ahí, estamos perdidos porque no vamos a obtener un aumento de la temperatura tan rápido como lo deseamos. Entonces, creo que aquí en este punto es donde se evidencia que prevenir la hipotermia es fundamental para que no nos pase lo que podría pasar en el intraoperatorio. En el trauma, en el paciente de trauma, y aquí quiero hacer a la analogía también el paciente que viene de trauma externo, pero los pacientes en el intraoperatorio también van a tener un trauma, ¿cierto? Inevitablemente. Para su curación, para su alivio, para su sanación, para su bienestar. Inevitablemente, pues obviamente para eso están ahí, para operarlos. Pero se junta la hipotermia con el trauma y podría uno tener más dificultad en el manejo del paciente y obviamente el paciente se aumenta la mortalidad, como vemos en este estudio muy famoso que existe, cómo los pacientes se vuelven. Se aumenta la mortalidad, están más en riesgo cuando están hipotérmicos y además tienen un trauma. Entonces, importante, 13.5 versus 2.3, pacientes normotérmicos hipotérmicos. ¿Y qué decir cuando hay coagulopatía, acidosis y hipotermia? Si solamente tenemos hipotermia, pues bueno, pero si un paciente que puede ser aquel, no, repito, no es no necesariamente es el que nos llegó de la calle con trauma, sino que también tiene un paciente electivo en el cual la cirugía es bastante mayor y eso va a generar un trauma y por lo tanto va a producirse coagulopatía y acidosis. Si nos llega la coagulopatía y la acidosis en un paciente hipotérmico, pues vamos a tener un desenlace desastroso. Y hay una cosa muy importante. Ya para los pacientes, sí, aquellos pacientes que los transportamos dentro del hospital de sección a sección, y me refiero al paciente de urgencias que pasa a imágenes, imágenes a urgencias, urgencia a cirugía, cirugía a cuidado intensivo a imágenes. Y son estos pacientes que hay una gran variabilidad, y si ustedes ven, si hay una gran variabilidad en la temperatura, también está asociado a malos desenlaces, a desenlaces no deseados en las primeras 48 horas. Entonces, ya en el paciente de trauma, el paciente de trauma se puede enfriar en el sitio de la escena mientras llega a ser atendido durante el transporte, el ingreso al hospital, en la cirugía y de ahí en adelante, como les contaba en la diapositiva anterior, en el transporte intrahospitalario. Ahí, al igual, le va a estar expuesto a líquidos que podrían estar fríos, además de la exposición al medio ambiente y a medicaciones que, como decíamos al principio en la diapositiva,
lo van a vasodilatar y por lo tanto va a aumentarse la pérdida de calor. No vamos a entrar en detalle de, de las líneas que hay ahí, pero lo que quiero mostrar aquí es cómo en ese escenario de la escena, la ambulancia, el helicóptero, entrada por urgencias, luego va tomografía, cirugía, luego cuidados intensivos, hay una gran variabilidad de la temperatura. En algunos servicios, donde las cosas son un poco más predecibles y más manejables, posiblemente en cirugía se pierda menos calor. Estas rayas hacia abajo son pacientes que pierden calor y eso es por el transporte. Vienen en la escena, en la ambulancia, en el helicóptero, como una cosa también igual que cirugía, una cosa ya muy establecida, muy guardada, protocolizada, diríamos, en un espacio donde se tiene todo a la mano. En ese helicóptero no, los pacientes se enfrían de pronto menos, pero quiero que quede el mensaje en aquellos pacientes que transportamos que pierden bastante temperatura cuando los pasamos de un sitio a otro. Ustedes ven, por ejemplo, que ahí hacemos todo el esfuerzo para calentar un paciente durante 4, 5, 6 horas y llega a la terminación de la cirugía y de la anestesia, ya hay que cambiarlo. Un paciente está en decúbito lateral, prono, supino, hay que cambiarlo a su cama, a su camilla y otra vez baja la temperatura. Todo esto es la fisiología y cómo se pierde calor, pero cómo ganar calor tal vez no sea una acción y actitud personal, individual, sino de grupo e intergrupos, transdisciplinario, multidisciplinario. Y entonces para esto hay que tener actitud y pensar que se está produciendo hipotermia y que podemos calentar los pacientes. Debe haber, ojalá, reuniones multidisciplinarias y esperamos que algún día podamos estar anestesiólogos, enfermeras, administradores y cirujanos hablando pues, del tema, al menos para estandarizar el manejo. Y en espera de políticas institucionales para poder seguir esa línea y pues no haya lo que se llaman protocolos o guías y que pues no haya discusión al respecto. En la norma mínima de seguridad de anestesia, miren que ya está establecido, tal vez una de las, en la SCARE, es una de las latinoamericanas, sé que hay varias, pero ha sido una de las primeras donde se ha hablado de la posibilidad de monitorizar la temperatura, y en estos casos, cirugía cardíaca, en tramo moderado severo, entendiendo e insisto que la misma cirugía es un trauma en el buen sentido de la palabra. En neonatos, infantes menores, en cirugías de más de 3 horas, estamos hablando de control de la temperatura y esto tiene un sentido y un propósito. Ya más tarde vamos a hablar de esto cuando, al hablar de temperatura, tengamos que hablar de termómetro. Y en aquellos en que se prevean pérdidas sanguíneas superiores a la volemia. De todas maneras, en todo caso, con el fin de evitar la hipotermia, se debe aplicar las medidas para mantener la normotermia. Entonces ya está establecido como norma mínima y posiblemente por estar en las normas mínimas de seguridad de anestesiología se vuelva lex artis, ¿cierto? Lex artis, o sea, ya está establecido, es el quehacer, el cotidiano, el deber y si bien no es una ley, pues ya se vuelve una ley de manejo. Y si lo vamos a discutir con artículos y que sí debemos de calentar el paciente o no debemos de calentar el paciente, pues ya la Organización Mundial de la Salud desde finales del 2016 nos dijo, bueno, no, esto no es cuestión de discutirlo más, es una recomendación condicional, ¿cierto? Con evidencia de una calidad moderada. Y nos dice que el panel sugiere que el uso de dispositivos de calentamiento en la sala de cirugía y durante todo el procedimiento quirúrgico, con el fin de reducir la infección. Tal vez recuerden esa diapositiva donde me detuve, que era de Daniel Sessler, donde el primer ítem es que los pacientes que están hipotérmicos tienen más riesgo, 3 veces más, de infectarse. No todos. Y esto está relacionado con la duración de la cirugía, con el tipo de paciente, pero si se juntan todos los factores, además de estar hipotérmico, pues tiene más riesgo de infectarse.
En cuanto a la temperatura en las salas, pues esto es una siempre en las reuniones genera alguna discusión, pero en Estados Unidos es claro que las salas deben estar entre 21 y 24 y en Gran Bretaña en 18 y 21, ¿cierto? Cuando son niños debe estar entre 24 y 26. ¿Caliente? Sí, que sí, es caliente, pero están pensando en una medicina basada y dirigida al paciente. Entonces, las recomendaciones de la NICE, que son ya recomendaciones, al igual que la Organización Mundial de la Salud, y fíjense que son instituciones que velan por la calidad de la salud, ya hacen recomendaciones en este sentido. No sugieren, no es que sí, vamos a ver, que vamos a hacer otro estudio, no, eso ya está definido. Entonces, en la fase intraoperatoria no se debe hacer inducción si la anestesia, si el paciente tiene menos de 36 grados. Todos los pacientes que reciban anestesia por más de 30 minutos, o menos si son de alto riesgo, deben ser calentados con dispositivos de aire forzado, ¿sí? Porque en esos 30 minutos pasan muchas cosas, como decían, veríamos desde el principio. Entra al quirófano y además le vamos a poner fármacos, además lo van a lavar con jabón frío, ¿sí? Va a estar desnudo, además si es cavitaria, pues va a abrir esa cavidad y va a haber liberación de calor. O sea, todo va en contra de los pacientes y va a favor de la hipotermia. Por lo tanto, nosotros debemos de empezar desde antes para calentar el paciente. Pacientes de riesgo para hipotermia, como decíamos ahora, todos estos. Pero la temperatura de la sala de cirugía, por eso le pongo un color un poco distinto, debe estar a 21 grados mientras el paciente esté expuesto. Eso dice la NICE y los ingleses principalmente. Pero fíjense también que medir la temperatura es un beneficio o un problema. El no medir temperatura en la sala de urgencias aumenta la mortalidad. E igual, el no medirla en la sala de operaciones o en la sala de cirugía. Además de otros factores como la edad, los índices de severidad y el INR en este caso, pero el no tener termómetros y el no pensar en colocar un termómetro y el no colocarlo también, ya el paciente no, tiene un riesgo de empeorarse. Y hablando de termómetros, entonces, alguna vez haciendo un pequeño taller en alguna ciudad del país, en algún hospital también me decían, no tenemos termómetros en todos los quirófanos, y eran 6 quirófanos, tenemos termómetros. Y pues la pregunta siguiente era, bueno, ¿y las mantas? No, todavía no tenemos mantas, ¿cierto? Eso tiene que ir una cosa tras otra, y hay diferentes tipos de termómetros que también que quisiera que viéramos, son diferentes tipos. Pero cualquiera que utilicemos, creo que hay algunas limitantes de unos, pero ya es una actitud de medir la temperatura. Y hay que medirla por varias razones. En el sentido de que, pues ya, si vamos a calentar el paciente, tenemos que, como todo lo que se calienta, tenemos que vigilar que no se queme. Aquí es que hay que vigilar que el paciente no se hipercaliente, no se caliente, ¿cierto? No pase de la temperatura. Y eso se logra después de cierto tiempo, dependiendo del cubrimiento del paciente, dependiendo del tipo de cirugía, igual con una cantidad de variables. Por eso tenemos que medir la temperatura. Y en algunos pacientes, independiente de si es frío o caliente, pues la misma cirugía, o el neuro, habría que medir la temperatura porque algunas lesiones o cirugías podrían aumentar la temperatura en estos pacientes de manera súbita. Más algunas interacciones medicamentosas. Entonces, es mandatorio que nosotros pensemos, pues, que da una obligación académica y moral saber qué temperatura tiene, porque si no vamos a calentar el paciente, nosotros podemos asumir que el paciente está frío, y le ponemos el termómetro, pues, lo que estamos viendo es cómo se enfría el paciente, El mensaje es, de pronto, es que midamos la temperatura donde sea, como lo tengamos. Mire que los alemanes lo miden a nivel lingual.
lo miden, y los trabajos de los alemanes son con termómetros linguales. ¿Sí? Entonces, no, a veces no es una disculpa no tener, entre comillas, termómetros. Entonces, es una obligación moral, académica, hasta ética. Tenemos el Swan-Ganz, que sería el estándar, sería porque medimos la temperatura central, pero aquí tenemos, este es el cuello, este es el tubo endotraqueal que entra como si fuera al orificio de la traqueostomía, y aquí en negro vemos el tubo termómetro esofágico, cómo nos puede medir la temperatura central. La timpánica, la lingual, como les decía, la axilar, la vesical, la rectal. Cualquiera que sea, entonces, podría ser una muy buena opción. Hay, como ven, las anteriores son invasivas, pero el espotón es un dispositivo que tiene una tecnología para medir temperatura central, pero con una aplicación periférica. Este es un paciente que, pues, el estándar es medirlo aquí en este sitio de la frente, sobre la temporal externa, y nos mide una temperatura. Esta es la pantallita. Hay una diferencia de 0.2 cuando la medimos con el cuando la medimos, perdón, a nivel esofágico. Ahí. Este paciente lo medíamos con el espotón y lo medíamos a nivel esofágico, y siempre permanecía una diferencia de 0.2, o sea que es muy cercano a la realidad y nos ayuda mucho porque, pues, no es invasivo. Hay problemas en instalar ese esofágico, el termómetro esofágico. Si hay alguna dificultad, puede ser sobre la carótida, o a veces, cuando hay también otra dificultad, sobre el área femoral. Es una buena opción. La base, por la, los grandes cocineros, los de alta cocina, pues se esfuerzan en sus ingredientes, igual que nosotros. Cada médico, cirujano, anestesiólogo, enfermeras, todos los que tenemos que ver alrededor del paciente, nos esforzamos por muchas cosas, pero la base también hay que entender es una variable fisiológica, que es la temperatura. Podemos esforzarnos mucho en los ingredientes, pero si no tiene la temperatura precisa, y es uno de los elementos que para otorgarla, pues dentro de tantos, otorgar la estrella Michelin, es la temperatura a la cual llega ese plato al huésped, al cliente. Como decíamos anteriormente, el paciente tiene que empezar su proceso de calentamiento desde antes de llegar al quirófano. Y eso se llama precalentamiento. Y ese precalentamiento nos va a ayudar a que el enfriamiento en el intraoperatorio tenga una pendiente menor. 10 minutos antes nos puede ayudar a aumentar la temperatura a 0.4 grados, que es mucho para un paciente que va a perder esos grados, como que comentábamos antes. Y hay diferentes medios, posiblemente la manta, pero también ya hay unas pijamas que se inflan y tienen aire caliente, se le inyecta aire caliente y el paciente se calienta acá mientras se pasa a quirófano. Miren cómo el paciente con precalentamiento tiene un descenso menor que los pacientes que están sin precalentamiento, lo cual, pues, llega a 35 grados. Hay que recordar que los pacientes, las plaquetas, cuando llegan a 35 grados ya no tienen adherencia ni agregación, o pierden su adherencia y su agregación, o sea que es deficiente. Ya vamos a tener problemas de coagulación. Y ese calentamiento podría ser con las mantas de aire forzado que existen, porque reclutan la mayor parte podrían reclutar la mayor parte de la superficie corporal, y hay mantas de aire forzado debajo de paciente y sobre paciente que nos pueden ayudar a que el paciente aumente la temperatura o que no pierda calor. Estas mantas tienen unos orificios, o sea que la manta no solamente calienta por contacto, sino por convección, porque se genera un ambiente caliente debajo de él. Por eso, la forma ideal de colocarlas es sin sábanas y sin cobijas debajo, porque se demoraría mucho en llegar al paciente. Habría que calentar la sábana, la cobija, etcétera, para poder llegar al paciente. Eso es lo ideal. En estos momentos hemos tenido algunos
pues yo sé que en otras instituciones también, debido a la pandemia, pues se ha evitado el contacto con otros pacientes y pues no sé, no, se disminuyó bastante el uso de estas mantas que pues creo que nos ayudan muchísimo a la rotación de quirófanos, porque el paciente se despierta más rápido y a la rotación de la unidad de cuidado postanestésico, porque el paciente va a tener menos efectos colaterales de la hipotermia. Entonces, hay de diferentes tamaños y según la cirugía, pues se colocarán. Ya comió. Aquí entonces vemos cómo la debajo del paciente nos ayuda a que el paciente sea operado, ¿cierto? Con calentamiento, porque a veces no colocamos la manta porque el área no lo permite, el área o el sitio operatorio, por obvias razones también, más faltaba para no estorbar. Pero miren en esta curva cómo comparan las dos, sobre paciente, que es la azul, y debajo de paciente. La debajo de paciente tiene un mejor desempeño hasta cuando ya termina la cirugía, que empieza el traslado de paciente o la manipulación del paciente, cambio de posición, quitar los campos, etc. Pero luego vuelve a subir. Estadísticamente no hay mucha significancia, pero este es el comportamiento. Cualquiera de los dos salió muy bien librada. Puede pasar esto, y es que por eso hay que medir la temperatura, porque usted puede sentir que la manta está, esto hay un ruido en el quirófano, y usted puede sentir que todo está funcionando, pero si está desconectada, como todo, no funciona, no funciona. Entonces, si medimos la temperatura, y nos ha pasado muchas veces, y es que el paciente sigue en 35.4 durante una hora, hora y media, y no debe ser así. Usted ya debe tener al menos un aumento gradual de la temperatura a ese tiempo. Los líquidos tienen su manera también de calentarse. Aquí en las Américas utilizamos el Ranger, y pues los líquidos, si bien no va a calentar el paciente, va a evitar a que se enfríe. Hay otros dispositivos como son estos, que los aprovechan las medias de compresión, compresor vascular, miembros inferiores, y hay unos dispositivos adheridos a ellos que van con el mismo aparato, y en la zona poplitea y en la zona plantar empiezan a calentar y tienen muy buen desempeño, como ven acá en línea roja, que representa un paciente cuando se le colocan este dispositivo comparado con algunas mantas, incluso la de aire forzado en estos pacientes. Ya hay otros dispositivos también mucho más avanzados y de mayor complejidad, que es un calentador endovascular de intercambio, donde por vía endovascular se tiene que calentar el paciente, o por vía esofágica a nivel de la aurícula hay un intercambio de agua tibia por una más tibia para generar calor a nivel central del paciente y poderlo calentar de manera activa. Hay otras medidas como nutrientes intravenosos, aminoácidos, que pueden ayudar a aumentar la temperatura, y esto lo hace de manera efectiva, pero no se le ha visto mucha significancia desde el punto de vista clínico. Aumenta más o menos 0.5 grados. Miren también entonces, ya a modo de ir resumiendo, cómo de manera pasiva hay que pensar que los pacientes podemos calentarlos o evitar que se enfríen, y de manera activa con mantas, con aire forzado, líquidos intravenosos, con lavados de cavidad, con los agentes que le estamos dando por vía inhalatoria. De hecho, los flujos mínimos o bajos nos ayudan a que el aire que le entre al paciente no sea frío, porque los flujos altos, entonces obviamente va a entrar un flujo más frío y va a evitar que el paciente se vaya calentando, o la vía ya extracorpórea, como vamos a ver. En este trabajo que es presentado en el Journal de Anestesia de Cirugía Plástica, es un trabajo por Jorge Baiter y por Toto, por Rubio, anestesiólogos,
Luno de Santander y pues ya Jorge Rubio lo conocemos todos aquí en Medellín y en el país. Y pues muestra cómo los pacientes que están, que no se calentaron, van a tener mayor hipotermia. Los que se calentaron en el intraoperatorio van a tener menor hipotermia y los que se precalentaron van a tener menor hipotermia. Y incluso además ellos, el grupo 3, que son los que precalentaron, con el grupo 2 son los que tienen menos náuseas y vómitos en relación a los que no, no tienen ninguna medida de calentamiento. Igual también en la intensidad del dolor hay una gran diferencia en el grupo 3 en relación al grupo 1 y 2. Todos estos pacientes, todos estos grupos muestran, tanto en la dosis total de morfina como en los tiempos entre cirugía y el arribo a la unidad de cuidado posanestésico y la salida de esta unidad hacia el hospital, muestran una disminución de los tiempos y una disminución del consumo. Entonces, la temperatura nos ayuda, al menos en este trabajo lo muestran así, pues si lograron estos resultados y nos ayuda a tener buenos resultados y a tener un margen de seguridad importante. En este trabajo, por el contrario, que es también, está Daniel Sessler, muestran que hay una gran satisfacción del paciente, disminuye infecciones, disminuye el escalofrío, disminuye las transfusiones porque disminuye el sangrado, ¿sí? Pero no tienen efecto sobre el manejo del dolor o la intensidad del dolor. Bueno, esta es una de los eventos que suceden cuando el paciente le colocamos en vez de una manta de aire forzado, que las mantas de aire forzado tienen una gran ventaja y es que no queman al paciente, cosa que sí lo hacen el tubo. El tubo colocado debajo de abajo del paciente, que queman, el paciente está dormido, no puede defenderse, no hay alerta, no puede decir, ay, igual que en cuidado intensivo, que en pacientes intubados, y ese paciente ocurrió en alguna institución de la ciudad y pues no es al punto de llegar a eso. Los norteamericanos hacen cuentas de todo lo que puede pasar, de la infección, de la mortalidad, de las plaquetas, de las transfusiones, de infecciones, etcétera, y llegan a que los costos por mínimo, pueden llegar a ser $2.500, pero en algún otro, esto es un rango, esto es lo mínimo, puede llegar a $7.000. Con mantas que van desde 15 a $20 y creo que ya ahora están obviamente más de menor costo. Y ahora que el dólar subió, pero esto ya ha bajado. En alguna institución hicimos un estudio casero, doméstico, donde con las enfermeras medíamos la temperatura de los pacientes al llegar a la unidad de cuidado posanestésico durante unos 5 o 6 meses y cuando ya todo el personal se dio cuenta que estábamos midiendo la temperatura en la PACU, en la unidad de cuidado posanestésico, la temperatura de los pacientes al llegar a ella empezó a aumentar. Magnífico, magnífico. Es decir, que podemos hacer cosas. Y este es el artículo de enfermeras anestesistas, y es de diciembre de 20, hace 8 meses, hace 7 meses, donde me llama muchísimo la atención que la conclusión dice en principio complicaciones causadas por la hipotermia inadvertida en pacientes quirúrgicos pueden provocar sufrimientos innecesarios y prolongar la estancia hospitalaria. No es nada nuevo, pero la palabra sufrimiento innecesario me llamó muchísimo la atención y a eso hay que apostarle, ¿cierto? Mínimo a que el paciente no tenga sufrimiento. Entonces, para el manejo ya de temperatura, tenemos que un paciente a nivel prehospitalario, pues podemos hacer muchas cosas. Podemos entonces ya tener el paciente al ingreso en nuestra institución y puede ir a escanografía, resonancia, etcétera, o quedarse en la sala de cirugía o ir a angiografía o cirugía, donde se va a enfriar. Pues, y además, entonces, enseguida, en consecuencia, podemos tener pacientes en todos estos rangos, donde cada uno de estos rangos, si no debe tener mucho, puede tener un algoritmo de manejo importante, preciso, y que nos ayuda a que el paciente tenga mejor resultado. Pero quiero que miren que mientras el paciente está frío y el rango entre los 32 a los 36 es el rango que manejamos en cirugía,
miren que lo evalúan cada 5 minutos. Estoy hablando de paciente trauma, ¿sí? Cuando habla de trauma, hipotermia. Entonces hay ya un algoritmo definido donde nos dice, este paciente, si el paciente está hipotérmico, se debe manejar así y debe restablecerlo lo más pronto posible. Dentro del manejo del paciente con trauma, olvidemos, y yo siempre lo asumo a como, no como una sola A, A, B, C, D, E, sino con 3 A. Esto para recordar que las 3 A es Atlas, Axis, Vía Aérea, y para recordar que el paciente politrauma no se le debe extender por reflejo, es el reflejo que nosotros tenemos, extender un poco el cuello, cabeza, entonces vía aérea manejo. Pero la B nos puede ayudar, además de la respiración y de la ventilación, que le debemos de colocar cobijas. La C, además de la circulación, nos dice que hay que calentarlo. La D, que el paciente va a estar desnudo por obvias razones en cualquier momento, y que por lo tanto la E nos va a exponer el paciente y que se va a enfriar. Entonces, es una propuesta mnemotécnica muy sencilla, pero que podrá tener en la mente. Por lo tanto, entonces, el paciente hipotérmico se podría definir que es una complicación, pero puede ser un evento adverso o una complicación frecuente inadvertida. Los costos, como les decía, van de $2,500 a $7,000. Puede ellos misma, como hipotermia, pregenerar eventos adversos. Es un estándar de calidad y, por lo tanto, lo tenemos que manejar desde antes de la anestesia. Y la normotermia va a tener en consecuencia una reducción de estancia hospitalaria de un 40%, una reducción de infección de un 64%, y una cosa muy importante es que el paciente va a estar satisfecho. Elemento importante también es que los pacientes recuerdan mucho de los hospitales, la limpieza y la temperatura, el frío. Lo recuerdan es la hipotermia y si el hospital era limpio o no. Vuelvo al final, al principio, termino diciendo simplemente lo que empezaba a decir, clase 1, nivel B, estándar de cuidado perioperatorio, está dirigido a un buen resultado, lo cual nos va a generar una gran seguridad. Las consideraciones entonces, es un signo vital, es predecible, causa daño, es prevenible y tratable, hay que medirla, existen los medios para el manejo, es costo efectiva y muy costo efectiva. La prevención y el tratamiento generan un gran valor agregado. La complicación puede ser una complicación o en sí misma puede ser un evento adverso, discusión. Compartimos cosas con la aviación, también compartimos de pronto con los chefs en cuanto a que la temperatura es una base para empezar a hacer un buen resultado. Y si tiene frío, al paciente le va a ir mal y pronto a la institución, a nosotros también, porque no es el resultado que queremos. Bueno, esto es lo que termino diciendo y muchas gracias por la atención. Perfecto, muchas gracias, profe. Yo pienso que es un tema que nunca debemos olvidar, que siempre tenemos que tenerlo presente. Muchas veces, y lo digo, no, pues uno se incluye. No está pendiente, el quirófano, a veces hasta la temperatura uno arranca 16, 17, 18 grados, que no ha tocado, y uno a veces como que no le presta atención y ya lo considera dentro de lo normal. Pongas el busito, uno con 3 buzos, 4 camisetas, 3 buzos, 3 gorros, y el pobre paciente en pelota, y uno no tiene como esa consideración. Profe, tenemos una pregunta, ¿cuál sería la temperatura ideal para pasar los hemoderivados en pacientes con trauma? Es una discusión y depende de cómo se calienten también. Pero lo que recomiendan es que la temperatura debe estar a 37 grados y un poco más. En algunos artículos hablan de 41, pero cuestionan la hemólisis a esa temperatura. Entonces, fíjense que cuando le mostraban el Ranger marca siempre una temperatura de 41 grados y eso no es graduable, pero es una temperatura inicial en el recorrido y al salir ya ellos han perdido un grado y medio y en el trayecto al entrar al paciente también pierden temperatura.
Entonces, de entre 37 y 40 y 41 grados, con algunas discusiones en esa temperatura superior. Perfecto. Profe, ¿qué piensa de calentar los líquidos o los cristaloides en horno microondas? De eso que todos tenemos el microondas en sala de cirugía, o a veces cuando está uno muy embalado hasta lo llevan al microondas del cafetín. Sí, no, o sea, yo, eso es una pregunta y una conversación frecuente en las reuniones de trabajo, y algunos, pues no hay un consenso, aunque tenemos, hay algunas guías para Latinoamérica que lo contemplan perfectamente. Lo que cuestionan es que ese horno microondas también lleva gérmenes, porque también se calienta comida y otras cosas, ¿cierto? Más por el lado de las infecciones, entonces puede llevar gérmenes a la sala de operaciones. Y lo otro que se cuestiona es cómo medir la temperatura de esos líquidos, ¿cierto? Y la velocidad a los cuales los va a infundir. Porque si usted los tiene muy calientes y los va a infundir rápido, pues entonces va a producir una flebitis, una irritación en la vena o en el acceso venoso, y igual en los glóbulos rojos los va a deteriorar. Entonces, pero hay guías para Latinoamérica, hecha por Latinoamérica, donde está incorporado el horno microondas. Hay algunos dicen que el calentamiento de los líquidos también cambia el pH de la misma solución, sobre todo en solución salina, cambia el pH y también va a producir alteraciones ácido básicas en el paciente. Perfecto. Profe, respecto a la manta, sí. Pues sí, obviamente el sitio quirúrgico lo permite y usted puede escoger dónde es mejor colocar la manta. De la cintura para abajo, de la cintura hacia arriba, pies, cabeza. Pues obviamente mientras el sitio quirúrgico lo permita. Sí, donde pueda. Primero, pues, o sea, como vos decís, donde lo permita. Pero idealmente, como se vasodilata uno en los miembros inferiores y superiores, en esa parte es donde más se calienta el paciente. Cierto, el cuero cabelludo también, el cuero cabelludo tiene bastante irrigación y lo podríamos colocar allí, pero no el tubo, ¿cierto? Voy a hablar de la manta, yo vuelvo a hablar de la manta. Una manta no va a quemar al paciente, ¿cierto? No lo va a irritar. Lo otro que hay que controlar también es la temperatura. A veces lo ponemos a 47 grados y lo dejamos así. Y cuando el paciente, y lo hemos visto en algunos pacientes, la curva o el ascenso se vuelve una línea pendiente importante y sigue, y le quitamos la manta y le apagamos la temperatura y todo, el calentador, y él sigue para arriba, ¿cierto? Hagamos el ensayo y coloquemos al paciente el termómetro hasta antes de despertarlo. Y ven cómo es esa variación y cómo es la variación, la modificación de la curva y del número en ese momento, que es tan importante. Los unos se enfrían de una manera impresionante y los otros siguen también aumentando. Eso hay que irlo grabando, por la importancia del termómetro, ¿cierto? De esa conjunción, de ese binomio manta-termómetro, termómetro-manta. Profe, respecto a lo que usted mencionó, la temperatura entre 20, 21, 24, 25 para niños, preguntan que si tenemos algún estudio colombiano o algún soporte, bibliografía que de Colombia o Latinoamérica que se pueda extrapolar para utilizarlo aquí en el país. Hay un estudio que hizo Toto, pues el doctor Vale Rubio y la doctora Piedad, pues es una encuesta, ¿cierto? Pero es como encuesta, ¿cierto? No, no hay de uso de dispositivos de calentamiento, de sensan cuál es la percepción que tiene el anestesiólogo y el uso de los dispositivos para calentamiento, pero que haya un estudio específico no conozco, pues que haya, no lo conozco. Lo que sí es claro es que, pues, los cirujanos pediatras lo tienen
muy claro, y es que son ellos los que entran con el calentador al quirófano. Si hay algún anestesiólogo pediatra, lo sabe muy bien, y el anestesiólogo pediatra junto con él, o sea, el uno o el otro, y en eso no hay, hay un consenso tácito que hay que calentar al paciente. Marisol, por ejemplo, nos cuenta que en el palotón le ponen plástico y para preservar una cámara de aire que no se escape, y calientan al paciente y lo controlan la temperatura, obvio, ¿cierto? Entonces, pero en pediatría es claro que ambos tienen la información muy, muy precisa y muy clara. Profe, con respecto a la manta, leí también un comentario que los pacientes de cirugías prolongadas, 8, 10, 12 horas, como son los colgajos, las citorreductoras, etcétera, demoran incluso hasta 2 y 4 horas hasta recuperar o llegar a un grado de normotermia. Además de la mantica, pues la manta que le ponemos en recuperación, ¿alguna otra medida o alguna otra que podamos hacer en recuperación esperando el traslado a la UCI o que se haga en los que hacen turno en la UCI? ¿Qué otra medida pueden tener como para ayudarse, además de la famosa mantica? En recuperación, a ver, en recuperación suceden varias cosas, pero me voy a referir a una específica, que es el escalofrío, ¿cierto? Entonces colocamos medicamentos para, y hay estudios que lo muestran, para disminuir ese escalofrío, esa molestia al paciente, y estamos actuando en función del bienestar del paciente, pero cuando colocamos meperidina u otro medicamento para quitar esto, estamos quitando el escalofrío. Por lo tanto, estamos quitando la generación de calor del paciente, y hay estudios que muestran que los pacientes que se les quita el escalofrío se demoran más en calentarse. Entonces, se demoran más en la unidad de cuidado postanestésico, y por lo tanto, financieramente aumenta los costos de esa medida. Pero le estamos dando satisfacción al paciente, magnífico. Creo que, pues, la pregunta es muy concreta, pero que tengo que decir que lo mejor que hay que hacer es prevenirlo. Pero ya cuando está el paciente con frío y temblando, además de la manta, pues colocarle todo lo que sea posible para calentarlo. Además, si empezamos por alguna razón colocamos sedantes, los sedantes van a vasodilatar más al paciente y va a perder más temperatura. Entonces, como tener presente esto, este juego que hay de vasodilatación, porque el paciente ya está con sus medidas compensatorias de vasoconstrictoras periféricas para mantener la temperatura corporal. Y si se las quitamos, entonces pues va a caer o de nuevo en la curva de descenso de la hipotermia. Entonces, yo creo que esa sería la respuesta concreta, es tener presente que no pierda temperatura y generarle calor por todos los medios que sea necesario. El colocarles la manta aquí en las orejas, alrededor, como nos lo colocamos tantas personas cuando tenemos frío y como la chica lo tiene, el gorro y todo el cuento, pues nos da una sensación de bienestar y de que nos calienta las orejas, y pues estamos más, posiblemente sea un sitio de calentamiento, ¿cierto? Por su irrigación o lo que sea, de calentamiento, y al calentarse se vasodilata más, pero cuando está en contacto con una superficie caliente, pues entonces no va a perder calor, sino que lo va a ganar. Perfecto. Profe, usted, en su experiencia, ¿cómo le vende la idea al cirujano cuando tiene 3 capas de ropa encima, tiene un chaleco plomado encima, y lo que usted quiere es buscar la sala más calientica, calentar al paciente, y lo primero que hace la jefe menopáusica, el cirujano con todo eso encima, es poner el aire más frío? ¿Cómo se le vende la idea a todo ese grupo que lo que necesitamos es calientica, aguanten un poquito? Entenderlos,
Primero, pero para que uno lo comprendan y le entiendan, hay que entender al otro, ¿cierto? Y yo, pues eso es, ese escenario, no sé si lo has, si cuando fuiste residente lo viste, pero era entenderlo, sí, ayudémosle, porque es que es muy entendible. Mantar como ese escenario, con todo eso encima, lámpara, chaleco, ropa, más una manta que está en contacto con ellos. Eso los va a calentar y les va a generar disconfort. Entonces yo empiezo por entender esa situación y apago la manta. O si es al principio, pues hacerle saber que vamos a calentar el paciente y que luego vamos a enfriar la sala. Si recuerden la temperatura, la diapositiva donde el análisis, los ingleses dicen temperatura de 21 grados y ya después el paciente cubierto por los campos puede quedar en 19 grados. Ellos manejan de 18 a 24, 18 a 21. Entonces, con la segundo renglón, la comunicación es fundamental. Así se vende la idea, ¿cierto? La tercera es hablando con el residente de anestesia y yo hablando de normotermia perioperatoria y sus complicaciones. Y ellos están, por ende, escuchando y se están enterando, ¿cierto? Incluso algunos residentes de cirugía lo comentan al residente de anestesia que no tenían idea de lo que producía la normotermia en el paciente. Entonces, entenderlos, hablar del tema, vamos a mantener la sala así mientras hacemos la inducción. Ya algunos saben muy bien y la inducción pierde mucho calor, como va a estar desnudo y lo van a lavar, va a perder mucha temperatura la sala, así a esa temperatura que está, o vamos a subirle 1 o 2 grados y luego lo vamos a cubrir y luego ya le bajamos a la sala, ¿cierto? Si todavía tienen calor, pues por eso hay que ponerle termómetro al paciente, porque yo le puedo mostrar en cuánta temperatura tiene el paciente, al cirujano, a la instrumentadora y al equipo quirúrgico que está al lado del paciente aguantando calor. Entonces, mira, el paciente está todavía muy frío, hagamos una cosa, pues le bajamos la temperatura o la apagamos, pero ahorita lo tenemos que prender, ¿cierto? Es una negociación que debe existir en los mejores términos. Pues así, con la comunicación se logran, como sabemos, pues muchas cosas, y haciendo partícipe pues por eso somos equipo quirúrgico, estamos en ese mismo proyecto de que todo salga mejor, y si se habla de temperatura en ese mismo proyecto, pues el equipo lo va a entender y vamos a tener el mejor resultado. Pero que hay que apagarlas, sí, claro, es que sí, se vuelve insoportable. Pero apaguémosla, pero también esperemos, ya después la podemos prender. Profe, yo creo que le hicieron una pregunta a lo que a usted más le gusta, anestesia obstétrica. Ay, no, es tan muy. No, no, a mí me gusta, no, a mí me gusta, sino que a mí me gusta, ¿no? Pero sino que es que ya desconozco tanto que a veces me da cierta sensación Bueno, de vamos a que hacer la la. pregunta y si no, creo que Muro Vasco estaba conectado hasta hace poquito, pero todavía Mauricio sigue Vasco, y Martín, colabora. Onuri, nos Eso, puede ayudar. en cesárea, ¿qué hacemos en cesárea con la temperatura? ¿Siempre es mandatorio bajarla? ¿No se baja? ¿O sea, qué le ha tocado? ¿Qué hace con los bebecitos, con los recién nacidos? ¿Y son prematuros? No, calentarlos. Pues tengo entendido que el niño, como mostrábamos en la diapositiva, era calentarlo, ¿cierto? Pues evitar que se enfríen, para evitar toda la acidosis y todo lo que se pueda generar a partir de ahí, la hipoglucemia, el trastorno, el síndrome de distrés respiratorio, etcétera, ¿no? Pues a no ser de que las cosas cambien, que hay que sacar los fríos y mantenerlos fríos. Ahí sí, Vasco, cualquiera de ustedes, de obstetricia, Camilo, Geisa, Trujillo, que trabajan en la UMI Bolivariana, nos tienen que enseñar en esa parte. A la materna, con mayor razón, estamos poniendo una conductiva,
Estamos abriendo, el abdomen se abre la cavidad, pierde calor, va a entrar en hipotermia y hay que calentarla. Ojalá pudiéramos manejar en casi en todas las pacientes las mantas por debajo. Las mantas por debajo no son más, no son tan costosas como se imagina, ¿cierto? Eso básicamente tiene el mismo valor de la de por encima, hay alguna mínima diferencia. Bueno, profe, agradecerle otra vez la invitación, haber estado este rato aquí con nosotros y a todos los participantes su asistencia. Recordarles la importancia y que esta charla va a quedar en los canales oficiales de SADEA para que cualquier consulta la puedan ver en cualquier momento. Y buenas noches para Listo. todos. Y profe, muchas gracias. No, a ustedes, gracias a todos por la asistencia. Cualquier cosa a la orden. Chao. Hola a todos, buenas noches, Quique. Hola. Hola, antes de que se vayan desconectando, un mensaje cortico. Primero al profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias. Un mensaje corto es, recuerden buscar en su correo, en la bandeja de no deseados o en spam, Escare está mandando desde hoy temprano un link para que bajen el certificado de asistencia al Congreso Nacional que terminó la semana pasada. Entonces, para que muy juiciosos se pasen por sus carpetas del servidor de correo y verifiquen ese enlace. Recuerden que para descargar el certificado hay que llenar la encuesta de satisfacción del Congreso. Ese era el último mensajito. Que pasen una buena noche y que estén muy bien. Chao. No.